Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estoy aquí con mi amigo Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Juan? Muchísimas gracias por estar. Encantado de estar aquí contigo. Ya sabéis que yo a Andrés le quiero mucho, estoy súper contento de que esté en el canal conmigo. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial y es un vídeo de nuestras top fragancias sexy de mujeres. Es decir, no las fragancias que vemos nosotros que son reconocidas como sexy, sino que cuando las olemos en una mujer es como, wow, ¿qué es esto? Pues, sí. Yo voy a hablar desde mi experiencia, os lo digo. No voy a hablar desde el punto de vista teórico, oye, esta fragancia es muy buena porque tiene estas notas, no. Yo voy a hablar desde mi experiencia, son fragancias que tiene mi esposa, que las he vivido muchísimo, las conozco perfectamente, y eso es, o sea, del corazón, es lo que voy a decir yo. Y sí, igual, o sea, la idea es la misma, son fragancias que las que tú las hueles y dices, madre mía. O sea, eso es que te pones nervioso o que dices, madre mía, o cuando has olido a alguien que huele así, dices tú, esto tiene mucho, mucho, mucho peligro. Así que bueno, hoy vamos a hablar de 7 fragancias. 7, vamos a empezar, yo voy a decir 4, Andrés va a decir 3, y tenemos un comentario especial sobre una, que es esta de aquí. Esta de aquí, la acerco para que la veáis, esta es... La tengo aquí yo. Safari, de Abdul Samad Al Qurashi, que es más difícil de encontrar, es una fragancia, quizá por eso no la hemos incluido aquí. Un aceite. Exactamente, es un aceite de atar, como lo podéis ver. Para mí es unisex, pero cuando se lo pone una mujer, esto ya es la locura en bicicleta. Lo que tiene de increíble, es que te lo pones, es una fragancia que lo tiene todo y todo muy rico. Tiene flores blancas, tiene oud, tiene ylang ylang, tiene un montón de almizcle, y toda esa mezcla en total es increíble. Yo creo que esa me la pongo yo y también tiene mucho éxito, pero como estamos hablando de las que yo cada vez que la huelo me vuelvo loco, con esa me vuelvo loco. Pero como es muy difícil de encontrar, simplemente esta era mención honorífica. Así que bueno, pues vamos con las 7. Vamos a empezar, yo creo que sin ningún orden especial. Lo que tú digas. Pues yo voy a empezar con la de Sex and the Cineroli, Sex and the Cineroli de Francesca Bianchi. Sex and the Cineroli es una bomba atómica. Esta es una fragancia muy animal, muy fuerte, muy sexualizada. Es una fragancia que tiene muchas flores. Para mí es una fragancia de una diosa sexy. Entonces, para mí, Sex and the Sea, la original, era una fragancia que era de una diosa que tú ibas a un barco y yo te sentabas y aquello olía muy bien. Esta es la versión más sexualizada. Bueno, esta te la pones o se la pone una mujer y es que no te puedes dejar de acercar. Pero no es ya que te guste o que te disguste o que te haga algo, sino es que tú solo, es como si tuviera un imán, tú solo vas como, no, no, no. Entonces no es una fragancia de cumplidos, no es una fragancia de nada, es un pepinazo. Mira, mi experiencia con Sex and the Cineroli, yo tengo el Discovery Set de Francesca Bianchi, lo he estado probando, incluso hice un vídeo una vez que nunca lo saqué, pero bueno, las probé todas, y mis favoritas son Lover's Tale y Sex and the Cineroli. Toma ya. Luego está... Son fragancias totalmente diferentes. Lover's Tale es una fragancia que huele a whisky profundo. Bueno, Sex and the Sea Neroli. Claro, está la Sex and the Sea, que no es Neroli, que no huele en absoluto a Neroli, y esta huele mucho a Neroli. Muchísimo. Ahora, la Sex and the Sea para mí es una fragancia demasiado inclinada para el lado animal, para mi gusto. O sea, una cosa que. Sí, o sea, yo. A mí esa me parece todavía más animal, el fíjate. El civet así, pero ese civet. Sí. Complicado. Esta la veo. Que esa parte de civeta la tiene como civeta o castorium, oculto, sí. No sé qué será, civeta, sí, castorium... Es animal, más bien es civeta que castorium, pero, ¿vale? Pero... La tiene mucho más dulcificada, mucho más suave. Bueno, eso es, y una fragancia, sí, de mis favoritas de Francesca Bianchi, no descarto que me la compre en algún momento. Y esta se sienta bien, o sea, esta me la pongo yo, o sea, y también, pero esta cuando se la pone mi mujer, tenemos un problema, porque me pongo nervioso yo. Bueno, esa fue... Esa la 7, te toca. Vale, me toca. Pues mira, yo voy a ir desde la más pesada a la más de uso diario. O sea, desde uso ocasional, pesadito, rico, hasta uso ultra diario. Entonces, la primera que quiero mencionar es Replica by the Fireplace. Vosotros, bueno, como te he dicho, yo esto lo hablo desde el corazón y desde mi experiencia totalmente. Yo cuando mi esposa usa esto, se la pone y al minuto tengo que decir, ¡oh, qué bien huele! Pasan 5 minutos, pero es que qué bien huele. Pasa media hora, oye, pero todavía huele eso. Pasan 5 horas, oye, qué bien huele. Se va, vuelve del trabajo. Esa es mi experiencia con esto. Y
y es una Francia diurna, nocturna, sirve para todo. Esto huele a leña tostada, básicamente. Sí, tiene un montón de cosillas, un poquito de flor, puede tener un poquito de no sé qué, un poquito de... Pero es una Francia, para mí, sexy totalmente. Y claro, uno podría decir, leña tostada, pero eso es de hombre o de mujer, porque esta Francia la usan muchos hombres también. Es verdad, sí. La veo más para público femenino, me gusta cómo queda. Pero claro, la leña tostada realmente no es ni de hombre ni de mujer. La leña tostada es un olor bastante natural y bueno, pero como está hecho esto con un tono subyacente de vainillita que lo endulza un poquito, tiene varias cosillas que hacen una Francia hiper sexy. Espectacular, o sea, yo me vuelvo loco con esto. Y esta es, claro, esta es la Sex and the City. Y esta es la réplica, mira. Oh. La locura. Sí, esta la hice yo, yo creo que hice la reseña de esta. Y es que estoy completamente de acuerdo contigo con el concepto que huele a fueguito. O sea, lo que huele es muy, ¿cómo se llama? Muy no llega a ser quemado, pero ¿no? Es tostado. Sí. O sea, cálido. Que esto es como muy, muy abrazador, no sé, como muy, ven aquí, ven a mis brazos. Esta es de la, hay sí, una fragancia sí. Que es de Stronger With You de Armani. Sí, es como un intento de menos calidad, en mi opinión. De esto mismo, o sea, el concepto. Pero similar. Que son las que te entran ganas de abrazar a la persona que la lleva, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tienen esa misma vibra de. Se la pone alguien y te abraza. Entonces, esta tiene esa gracia que es muy, muy, muy atractiva. Bueno, mi segunda fragancia que vamos a ver hoy es. Yo creo que la fragancia más peligrosa de primera cita que yo he visto en mi vida. Esta se llama Ylang Ylang, es Perris Monte Carlo, es un extracto. Esta es Ylang Ylang. Entonces, el Ylang Ylang es una flor que tiene un componente químico que afecta a los neuroreceptores. Entonces, el que te huele a esto tiene tendencia a prepararse para enamorarse de ti. Vale. Y no solo es eso, sino que se huele que te mueres. Entonces, esta es una fragancia que dura mucho, se mantiene mucho, es súper atractiva. Tiene un componente de vainillita de fondo para elegir. Yo esta... me parece que es, o sea, quiero decir, para mí es unisex, pero creo que lo van a comprar 100% más las mujeres que los hombres. Aunque los hombres, si os ponéis esto, vais a tener más éxito que la Coca-Cola. Esta es un peligro, pero un peligro. Y lo que tiene de buena es que huele muy bien y dura infinito. Proyecta mucho, tampoco como para morirse, pero esta huele y es, digo, de primera cita sabéis que vais a tener una segunda cita. Mira, ¿sabes lo que me llama la atención de esta fragancia? Es que es un Ylang. Me pasa mucho con la casa Perris Monte Carlo. Yo, por ejemplo, tengo el Santal del Pacific. Que claro, uno dice, no es una fragancia abstracta que tenga como una composición alrededor del sándalo. No, es que es puro sándalo. Esto es puro Ylang Ylang. O sea, es una cosa, y del digamos, bueno. Poco creativa, pero muy buena. Es como comerse el mejor filete japonés de ese estilo. O sea, es una cosa muy buena, pero que no hay una creatividad aquí realmente. Pero es, claro, es la creatividad está puesta en la naturaleza que ha hecho esto. Claro. Y es una cosa... El Ylang Ylang es una nota que yo veo un poquito complicada, en mi opinión personal, porque es una nota así floral, un poquito... Uno es como que... Te hace pensar un poquito, wow, es como bastante impactante, sexy. Todo lo que tú has dicho, lo suscribo totalmente. Ylang Ylang es noisy. Y esta cada vez que la hueles es que te da muy buen rollo, te encanta oler a la gente que huele así. Yo esto se la he olido a gente y es como, wow, pero ¿qué es esto? O sea, no solo en mi piel que me encanta, pero que me la he puesto yo y es, huele bien. Cuando se lo pone mi mujer es como... O sea, ya, tengo que probar eso, ¿eh? Y es como, ¿pero qué es esto? Además, este es el extracto, porque está el Eau de Parfum pero este es el extracto. El extracto no es cualquier cosa, es un bombazo. O sea que, Ylang Ylang, de Perris Monte Carlo. Siguiente nombrada por mí, que es un poquito más de uso diario que la réplica, que era la más pesada. Esta es un poquito más ligera y es una fragancia que la conocí cuando fuimos a una perfumería aquí en Madrid. Sí, es verdad, la hablamos tú y yo. ¿Te acuerdas que la probé y todo? Yo al principio pensaba que era para hombre, imagínate. Incluso pensando que era para hombre me pareció una fragancia excepcional. Pero claro, después se va dulcificando un poquito esa manzana semidulce, ambarina, fruta. Esto tiene el sello del lujo de toda la gama Sospiro Cherhoff femenina. Sí, ese sello está aquí. O sea, la parte de lujo la tenemos. La parte de sexy, ese ambarino de manzana, es que a mí,
para mí la fruta siempre, cuando está bien hecha, suele tener un componente muy sexy. Y yo esto lo veo, o sea, sexy, lujo. Es verdad, yo, esta de Dahab, es verdad que tiene la parte de manzana, es verdad que podría llegar de sake, como estamos ahora acostumbrados a tantas manzanas y tantas piñas y tantas cosas, esto parece que sale como Aventus, claro. Pero no hay nada más que se vaya más lejos que Aventus, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice Andrés, esta es una fragancia que tiene un montón de almizcle y tiene un montón de fruta. Entonces, una vez que se pasa un poquito el zambombazo inicial de manzana, se hace muy dulce y muy almizclero. Y las fragancias almizcleras, las Sospiros, las Dahabs, perdón, Dahabs es esta, las de Linas Exclusive, de Parfum de Marly, las, o sea, todas las Sergio, todas esas, tienen ese punto almizclero salvaje. Herbapura, todo eso. Que te, la hacen absolutamente imparable. Esta quizás es menos discreta, pero es muy, muy atractiva. Esta yo la encuentro. O sea, esta es un. Hay que tenerla. Chicos o chicas, os enseño la botella para que la veáis. Porque esta, a mí me parece que sienta súper bien. Pero esto es como lo que estábamos hablando: es cómo nos gusta en la persona que lo olemos, ¿no? Y de las tres que traje yo, bueno, yo creo que las tres hacen el mismo efecto en mí. Que es, me pasa exactamente lo mismo que con la réplica, ¿eh? Oye, qué cosa más exquisita, le digo a mi esposa. Pasa media hora, pasan cuatro horas y cada vez tengo que ir diciéndosele. Oye, pero es que realmente, oye, qué cosa más impresionante. Sin ir más lejos, esta se la echó la última vez, mi esposa fue hace 3 días. Me pasó eso y siempre me pasa eso. Es una cosa que de momento no me ha cansado y la veo excepcional de verdad. Esa es. Dahab de Kajal. Esa es buenísima. La número 2, o sea, la número 3 que tenemos aquí, es esta es White de Pure Distance. White de Pure Distance, para mí, es una fragancia que huele a la elegancia suprema. O sea, esta es la elegancia suprema. Esa la tengo puesta aquí, ¿eh? Es la elegancia suprema de fragancia. Creo que Pure Distance es una marca que necesita tiempo para desarrollarse en la piel, todas son una experiencia olfativa. Sí. Y esta es una fragancia que cuando te la pones huele amarillo, luego empieza a oler violeta porque le sale el iris, luego le huele a rosa porque le sale el no sé qué, y conforme van pasando las notas, se acaba convirtiendo en una fragancia blanca. Fragancia de elegancia, de prestancia, de saber estar, de... O sea, esta te la pones y es la mujer sexy por excelencia. O sea, esto es la mujer sexy, no es ni niña sexy, ni una mujer que va llamando la atención. No, esto es la mujer sexy por excelencia. Esto es ponérsela y para mí es de... ¡Hala! O sea, el equivalente en comercial para mí es 24 Rue de Faubourg de Hermès. Que no se parecen, pero te digo, la sensación de madre mía, qué mujer. O sea, tiene bueno, dale nomás. Pero es, para mí es la White es una maravilla. Desde luego, esta es de las que te vuelves del revés y a mí me gusta un montón. Yo esta fragancia no la conocía, la conocí ahora, me la puse aquí, así que voy a estar viendo cómo se desarrolla. Es una fragancia, bueno, Pure Distance es top mundial. Son fragancias de alta clase. Y de momento esto huele delicado, elegante, refinado, complejo dentro de esa delicadeza para mí. Una fragancia bien interesante. Esto a mi mujer siempre la tengo que tener, o sea, a la vista pero escondida, porque si no se la pondría todos los días. Sí. Todos los días. Pero la realidad es que cuando se la pone ella es de... ¡Qué cosa más increíble! O sea, esta a mi mujer le vuelve del revés. Ella, luego, cuando hemos hecho algún top con Mariana o alguna cosa así, a ella no siempre la pone porque siempre se le olvida, pero es... Se le olvida porque no la tiene a la vista, porque es que yo lo que quiero es que dure un poco más, porque si no, va a una velocidad que no os hacéis idea. Y es mega sexy, pero mega sexy. Porque además no estamos jugando aquí a la sexualización como es Sex and the Cinerolli o al intento de conquista con el Ylang Ylang, no. Esta es una fragancia que es siempre un nivel de clase que es increíble. O sea, me parece preciosa. Oye, la Sex and the Cinerolli, yo he visto que a ti te gusta mucho el Neroli porque pusiste el número uno cuando fuimos, la pusiste la de Kobe. Sí, es verdad. La pusiste número uno para salir por la noche. Sí. Me gusta muchísimo el Neroli. ¿Tú eres el loco del Neroli? Claro, yo el cardamomo y el Neroli. Espectacular. Y o sea, son dos notas que me vuelven loco. O sea, ¿qué le voy a hacer? Sí. Bueno, mi número uno
Es la fragancia, digamos, de todas las que he dicho, la que más de uso diario es. Y tengo, aquí tengo dos fragancias que se parecen entre sí. Vosotros sabéis, bueno, los que habéis visto mi canal sabéis que para mí una de las fragancias más sexy de todos los tiempos es esta fragancia, que es la más barata de todas las que he nombrado. Sí, es verdad. Dolce Gabbana Light Blue. Qué buena es, sí, es verdad. Qué buena es, esa es la palabra, qué buena es. Bueno, esto salió lanzado hace muchos años. Yo la conocí hace muchos años. Mi experiencia con esta fragancia es que yo tenía una compañera de trabajo que la usaba y la llevaba todos los días. Y cada vez que venía, mira, todos los días le decía, pero qué cosa más rica. Yo ya le había preguntado, oye, ¿cuál es esa? Y ella me había dicho, Light Blue, vale. Pero aún así, llegaba el otro día y le decía, oh, ¡qué rico! Y me acuerdo que ese mismo año, esta fragancia empezó a ser la fragancia, me parece a mí, que de las más vendidas del mundo. Porque sí, esto se olía por la calle, se olía... Mira, esto... Lo lleva todo el mundo. No había lugar donde no se oliera. Para mí esto es como la... Hoy en día yo la considero el Acqua di Gio de mujer. Sí. Por lo que me gusta, o sea, yo el Acqua di Gio la tengo en gran consideración. Y esta fragancia, siendo, digamos, de una fragancia muy simple, de diseñador, normalita... Malita, sí. Incluso hasta barata, podríamos llamarle. Una fragancia excepcional, bien equilibrada. Bueno, eso es para mí Light Blue y excepcional. Pero luego tenemos Creed Acqua Fiorentina, que se parece mucho el olor de Light Blue, pero tiene un poquito menos de cítrico y es un poquito más frutal. Entonces tiene una vibra un poquito más juvenil, pero es una actitud juvenil. No es que sea una fragancia para niñas, no. Claro. Que también la pueden usar niñas, ¿eh? Pero mujeres mayores también. Pero tiene esa actitud juvenil, interesante, sexy, claro, sí, mucho más concentrada y más frutal. Mucho más frutal, ¿sabes? Más, pero la vibra es muy parecida, el aroma, digamos. Pues esa sí es mi experiencia con estas dos fragancias. Pues yo, Light Blue, es además, esta es una fragancia que además es lo perdona todo. O sea, es que es una fragancia que lo perdona todo, en el sentido que yo conozco chicas que fuman y sí, que se echan esto y mezcla súper bien con el tabaco. Entonces, las chicas, el olor a tabaco en general no es tan agradable, pero cuando se mezcla con esto, lo oculta súper bien. O sea, esta es un tipo de fragancia que lo perdona absolutamente todo. Vaya, no sabía, tío. Entonces, no lo había pensado, no lo había observado. Y entonces, es una fragancia que creo que si lo hubieran hecho a nivel estadístico, de qué porcentaje de la población le gusta esto, creo que es de las fragancias que porcentualmente es de las que más éxito tienen. Es que es, como dice Andrés, es fácil de llevar, es fácil de ponérsela, no hay duda, no hay error, no hay nada, es que es muy gustosa. Sí. Entonces, Light Blue es una fragancia que de verdad merece mucho, mucho, mucho la pena. En cuanto a esta, que yo no la había olido nunca, la Acqua Fiorentina, esta es verdad que huele un poco más frutal. Es que parece, sí, sí, es la misma vibra, que como dice Andrés, que es más, es la misma vibra que es como para todo el mundo, pero tiene un poco más de fruta y un poco más de almizcle. Es decir, se puede parecer un pelín más, vamos más hacia Dahab en ese sentido, pero es mucho más ligera, o sea, es mucho más... Dahab es, aquí estoy yo, y esta es como, quiero pasar desapercibida, pero tengo más peligro que un mono con dos pistolas. Entonces, aquí sí, es el... Aquí está una fragancia un poquito más, sí, digamos, sofisticada. Es verdad. De mujer con carácter, y esto, como te decía, actitud joven. Una actitud joven, más jovial, un poquito más dinámica, es, quizás. Son muy buenas las dos, ¿eh? O sea, yo, las más ligeras que tienes, madre mía, son peligrosas las dos, pero sí, peligrosas, sí, peligrosas. Y bueno, y ahora me toca la última, número uno. La mi yo número uno. Esta es tu fragancia. El otro día vi un vídeo tuyo que nombraste esa, así que tenía yo. Sí, esta es para mí la fragancia femenina más sexy que hay. Esta se llama Delectation Splendid, es de Terry de Gunsburg. Sí que creo que es una fragancia unisex, pero como ya me la robó mi mujer desde el minuto uno, sí, pues ya la considero de mujer, pero porque mi mujer se la pone, pero te la pones y queda súper bien. Esto es un tipo de fragancia que huele lo frutal, mismo con tabaco. Y huele y cremita, ¿no? Entonces huele un poco de vainilla, huele a tabaco, huele a ciruela. Entonces, parece sorprendente que una fragancia así, digas, ¿cómo puede ser la fragancia más sexy? Bueno, pues lo es. Esta es ponérsela, o tampoco, desgraciadamente, no es una fragancia que yo huela en la calle o a mucha gente o lo que sea, pero en mi mujer me parece que es de... ¡Wow! O sea, mira que yo la fragancia con la que se casó mi mujer es Coco Chanel. Fíjate con la fragancia de la primera que yo le regalé a mi mujer es Coco Chanel y me encanta. Pero esta es 10.000 veces más peligrosa. Si te volvieras a casar... Esta, sí, sí, le diría, no, esta. ¿Sí? Esta, no, claro. Si yo me volviera a casar, wow, me pondría o Ylang Ylang, le diría que se pusiera Ylang, ¿sí? Ylang, ¿sí? Sí, sin duda. Ylang, vaya, Ylang, vaya, o esta. Ese es un dato interesante.
porque la digo por la duración, porque la de Ylang Ylang esta parece mentira, pero puede durar sin problema 36 horas. O sea, esta, como la tengas en una camiseta o la tengas un poco en ropa, sí, dura 36 horas. Esta de Delectation Splendid, que tiene un poco de más de oscuridad, o sea, yo podría llegar a decir una locura, y es una especie de fougère sin serlo, que es una fougère femenina. Entonces, es un tipo de fougère femenino. El fougère son las fragancias que huelen lechosas, que huelen verdes, que huelen limpio. Esta huele en... O sea, tiene esa sensación de limpio, elegante, sexy, atractivo, pero en base crema. Entonces es impresionante. A mí es que me parece increíble esta fragancia. Me parece atractivísima. Y es más sensación de... No de niña, sino de mujer. O sea, de esto de... Vale. De mujer con muchísima personalidad. Entonces a mí esta de verdad que me vuelve loco. O sea, esta es la que... yo siempre le digo, no lo gastes porque... Primero porque me pongo nervioso. Y luego porque esta es de las fragancias, no de las más caras, pero sí de las más difíciles de encontrar que yo he visto en mi vida. Sí. Encontrar esta tardé un año. Un año. Vaya, vaya. Porque me parecía buenísima y estuve buscándola, hasta que la encontré. Aquello fue un drama. Por eso me da pena que se acabe y digo, no vaya a ser que nos cueste otro año grabarla. O grabarla o encontrarla, quiero decir. Pero por gastar, si tuviera que tirar todas y quedarse con uno como la fragancia más sexy que tiene, yo diría esta, sin duda. Perfecto, genial. Yo esta fragancia no la conocía, la vi en un vídeo tuyo el otro día y me dio una curiosidad, porque dije, uy, esa sí es la más sexy, yo quiero saber cómo es. Y ahora la estoy conociendo, tengo que conocerla mucho más porque aquí, la estoy oliendo ahí en el papel, nunca es una buena prueba tanto oler en el papel. A ver si la y sobre todo en la piel, más, en la piel o larga. Claro, si no, a ver si te llevas una muestra o hacemos una, pero es una cosa que en la piel te quedas loco como huele esto, te quedas loco, o por lo menos yo me quedo loco. Evidentemente esto al final es un tema de gustos, claro. No, hay fragancias, como en el canal siempre hablamos del propósito y la fragancia, pero al final cuando tú alineas propósito y olor, al final tienes que llevar un olor que te guste. O sea, es que si por mucho que quieras alinear propósito y olor, si vas oliendo algo que no te gusta, tú solo vas a acabar poniendo caras raras. O sea, que mejor que no. Y esta es una fragancia de personalidad, para mí, muchísima elegancia, mucho poder, mucho todo. O sea, y me parece imparable. O sea, esta me parece una barbaridad. Pues estas son las 7 fragancias y la invitada, que era esta, ¿os acordáis? Que tenemos en el vídeo de hoy. La verdad es que pues estas son nuestras favoritas sexys. Creemos que estas son las que nosotros más reaccionamos. Y invitamos a los que estáis viendo el canal, si tenéis mujeres, amigas, novias o lo que sea, si queréis que huelan de morirse, estas. Y si sois mujeres los que estáis viendo el canal, estas son ideas que os pueden ayudar a elegir una fragancia para vosotras. Así que bueno... Pues muchas gracias, Andrés, por estar aquí conmigo. Juan, ha sido un auténtico placer. Y bueno, pues nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Por cierto, aquí pongo el link al canal de Andrés, que hay que seguirle. Por favor, seguid a Andrés, que es un fenómeno. Gracias, es el rey, gracias. Andrés. Gracias. Adiós.